know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now. Movie star money making everybody act out. Hey. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Empty. JPP. You already know, baby. Yeah. Complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing some air. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life. I'm so faceless. Tell me nothing. Made it through the rain. I turn nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do. And I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a DMZ Series GT. Estamos aquí otra vez con la división de oro. Estamos ya en la última prueba de conexión, va todo perfecto, así que vamos a empezar quali ya.
Así que nada, que el juego reinicie toda esta gente. Vamos a empezar a sacar ya los pilotos, ya sabéis, en orden de parrilla, de clasificación, como bien. Darán sus dos vueltas enteras y lo sacaremos al siguiente. Así que nada, vamos a adelantar ya el primero, vamos a poner el primer mensaje. Vamos a adelantar ya CDM, que son los primeros. De mi pista, así que nada, vamos a por todas. A ver si la ha visto el piloto. Sí, sí la ha visto. Sí, está atento, perfecto. Ahí está. Saliendo el piloto de CDM, Aston Martin repite en coche de ayer. Así que veremos qué tal se le da esta noche a los 14 pilotos que tenemos hoy en pista, Va a ser hoy otro carrerón como el de ayer, de 100 vueltas en la primera, 72 en la segunda. Así que vamos a tope de power, a tope de power. Vamos a ver. Pues de momento toca murito, Prodigy. Ha tocado murito ahí la primera curva, así que esto le va a venir muy mal de cara a la pole. Se va a poner con 15-9. Bueno, vamos a sacar el siguiente, que son LRT. Ahí está, a ver si con el nombre nada más se... Sí, o si os lo voy a poner la pista, nada menos. Bueno, Jorge Haas con Lamborghini. Vamos a ver si tiene más suerte que iba ayer, Porque valiente, valiente se mete aquí en Lamborghini. Bueno, ahí está Jorge lanzando su vuelta con el Lamborghini. Curva número 1, ahí muro, nada, perfecto, bien. Curva 2 y última curva del circuito. Y vamos allá, vamos a ver qué tiempo marca, si está por delante de Prodigy. Sí, 15-8 para él. Vamos con WMS. A pista, que en este caso es Naru. Está con Toyota. Bueno, vamos a ver, Toyotita. Ayer tuvimos a los dos equipos de Corea de Design muy juntitos a la primera, que al final se lo disputaron entre ellos, en la carrera. Vamos a ver esta noche qué tal les da, a sus compañeros, a Nanu y Salvi, solo que corre por estos dos equipos. Vamos a ver a Nanu en la vuelta lanzada, si viene en pole o no. Viene, si viene 128 milésimas en pole. Vamos a la última curva, a ver cuánto aquí le mete más al Lambo. Se va a hacer un 10 y 15, 3. 15, 3. Vamos con STO. STO. Ahí está. Vámonos con Rioja. Bueno, ahora vamos a salga. Para cogerlo. Ahí está, Rioja. Aston Martin para él también. Ayer estuvieron casi todos Aston Martin, estuvieron en 15-6. Casi todos, Algunos hizo 15-7, algunos hizo 15-5. Pero ahí estuvieron todos. Vamos a ver, hoy de momento el primero ha hecho 15-9. Por lo cual, pero el muro, también hay que decir. Vamos aquí, primera curvita para Rioja, no viene en pole. Vamos a ver qué tiempo hace con un 15-6, como he dicho. Vale, pues vamos con Gamertia. Ahí es Mantini, parece que es. Ahí es Mankimi. Aston vale también para él. Ahora 15-6, ahora 15-5, ahora 15-7. Lo veremos en 30 segunditos. Bueno, ahí buenas noches a los que estáis por ahí. A Platón, a Mikala, a Josiño, a Churro. Bueno, y a los otros cuantos más que estáis por ahí. Buenas noches a todos, que no os he dicho nada. Un saludo a la gente que está escribiendo por el chat. Pero es que no estoy de acuerdo a todo. Bueno, ahí está Ismael Kimi lanzando su vuelta. Voy con los datos, perdón. Ahí está. Vamos a ver. Uf, a punto de tocar el muro Ismael Kimi. Ahí va a hacer la última curvita del circuito con este Aston Martin.
Y se va a poner un tiempo de 15-6 también, más o menos. Sí, 15-6. Bueno, con el siguiente. Vamos con los siguientes que son EPNF. A ver. EPNF esto. EPNF. Ahí está. Zurtu. Muy bien. Toyota. Perfecto. Vamos a ver. Me imagino que estará viendo todo bien, estará escuchando bien, porque no habéis dicho nada, así que me imagino que estará todo bien y todo correcto, me imagino. Espero, si no, pues me lo notificáis. Bueno, vamos a ver con Zurtun. Tiempo de Zurtun, vamos a verlo en, nada, en 15 segundos. Esta primera curvita, vamos a ver si viene en pole, si viene en pole 85 miles y más con respecto a Nanu. Tiene ahí el 15-2 más o menos metido, va a ser un 15-15-1. 15-1 para Zurtun. Tiempo de pole. Vámonos con el siguiente que son AM Design. En este caso es Salvi. Está muy bien. Muy bien, chicos. Me gusta que pongan a los nombres y salgáis. Perfecto. Ya vais cogiendo práctica. Nos ha costado 3 años, pero bueno, vamos cogiendo práctica. Vamos ahí con Salvi. Vueltecita para él para hacer, hacerse con la pole. Ahí estamos. Primera curvita. De momento no viene en tiempo de pole. Viene peor que el tiempo de Zurzum. Vamos a ver dónde para el crono Salvi. Última curvita para él. Y 15-3. Se pone el 0. Bueno, vamos con los siguientes que son. De control aquí no debe estar, de control. A ver si no, GTD Academy. De control puro de bronce, así que porfa, salte, por favor. Si hay alguien más de PLP por ahí con el audio, que le diga que se vaya. Si no, me va a tocar echarle y no me gusta tener que echarle, ¿eh? A ver, ¿dónde está Mr. Piolo? Este. Mr. Piolo. Vale, se ha ido, perfecto. Vale, estamos. Se lo imagina, a ver las cosas en el bolsito de Chubis, está en carrera, de verdad. Bueno, ahí está, Mr. Piolo. Primero curva para él, le meto a tocar el muro bien, perfecto. Ahí va adelantando el Aston Martin hasta la curva 2. 15-6. Vámonos con los siguientes que son GTD. Ahí estamos, que en este caso es Errare. Muy bien, nos quedan ya. A partir de aquí creo que son. No, falta. Hasta HRT son todos Aston y luego son todos Toyota. Los otros últimos. Bueno. Buenas noches, Pedrosa. Buenas noches. De control pidiendo perdón. Vale. Perdonado de control. Bien. Me gusta que estés atento al directo y entres a entrenar. Muy bien, así nos gusta. Bueno, Errare, ahí primer sector, de momento nada, segunda curvita para él, vamos a ver qué tiempo marca. Y 15-6 también para él, bueno, 15-6. Ahora no son 15-6, ahora vamos con el equipo DSR, me parece que es, sí, DSR. DSR, perfecto, venga. Vámonos con Siman. Vamos, DSR. Siman. Siman a la 1. Siman a la 2. Vamos a poner eso entero. A ver si es que no es entero. Vale, perfecto. Se enteró. Seguimos. Seguimos con la quali. Y ahí está DSR saliendo a pista. Hacer su vuelta de calentamiento que es más bien cortita y va a ir saliendo, coger la parte de abajo, vamos a ver qué tiempo marca el crono de los Aston San 15-6. Vamos a ver qué tiempo marca aquí. Ahí está, está tomando última curvita y rascando fondo el Aston Martin en este óvalo y va a hacer un tiempo de 17, ¿no?
Vámonos con el siguiente equipo, en este caso es HRT. Vale, que es Garco. Ahí está, acelerando Garco. Ahí está, saliendo de boxes. Garco para hacer su vuelta. De momento, el tiempo de Aston Martin 16, a los dos ha hecho 9 y 16. Que eso ha sido por fallo, seguramente. Vamos a ver el arco, qué tiempo nos marca ahora. Primer sector, de momento no va a venir en morado. Y vamos a hacer la última curvita para parar el crono en un 15-6. Están todos los Aston Martin. Bueno, ahora el siguiente es, si no me equivoco, Moon. Vamos con Aston Moon. En este caso es Riquelme. Ahí está, Toyota ya tuvo Trejo mala suerte, ¿eh? Ayer un golpe con el muro y tal, tuvo mala suerte Trejo, pero hoy tenía un buen ritmo Trejo. A ver si Riquelme tenía un buen ritmo hoy. Que tiene que remontar Moon, ¿eh? Que ahí la temporada pasada fueron los cuartos, se pasan son los terceros por la cola, ¿eh? Están teniendo muy mala suerte por la Moon. Ahí está saliendo, lanzando su vueltecita, Riquelme. Y va a hacer... Primer sector no viene moradito, así que va a tener que seguir apretando para parar el tiempo prontito cerquita de Zurzun. Y va a hacer un tiempo de segundo, 15-2. Vámonos con Softs. Sí, Softs. Con el flaco, eso es. Que tenemos saliendo. Sale Soft a pista. Ahí está, va a dar su vuelta. Ahora, muy bien. Y el sector viene 5 milésimas. 5 milésimas por bajo el tiempo de Zurzun. Vamos a ver el segundo sector. Si lo hace igual de bien o no, y se va a poner tercero, 15-2. Pues son los que dan FR, chicos, son los que dan FR que le pueda rebotar la pole a Zurzun. Así que vamos a ver. Vamos a ver, Popin, si puede rebotar la pole a Zurzun. MFR, se quiere llevar estos dos puntitos que damos por la pole. Ahí está, ahí estamos, vamos. Mr. Poppin, si a mí Poppin, MFR Poppin. Ahí va a lanzar su vuelta. Ahí está lanzando vuelta. Primera curvita. Ahí también atascando fondo. El Toyota, de momento, no viene en vuelta de pole. No viene en pole. Última curva para él. Vamos a ver dónde para el crono. Y se va a poner con 15-3. Se pone cuarto. Bueno, pues la pole es para Zurzun del equipo EPLF. La pole es para Zurzun del equipo PLF. Capturita para un juego con la quali. O sea, la pole que diga. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues. Como siempre, chicos, empezamos ahora con la presentación de los pilotos y equipos de esta noche. Y volvemos en 9 minutos. Así que nada, hasta ahora, chicos.
Bueno, ya estamos aquí. Bueno, buenas noches, Sebak. Así que quédate sentado por ahí. A pronto también. Bueno, vamos a empezar la carrera, ¿eh? Empezamos carrera, suerte. Vamos allá, ponemos todo. Damos al play, inicio de carrera, sí, y climáticos. Vamos allá. Vamos al lío, vamos a este carrerón de 120 vueltas al óvalo, chico. Aquí estamos. North Isla Speedway. Inglés mío es de Vallecas, no pasa nada. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Turtum, Riquelme, Flaco, Popinanus, Albierrar, Rioja, Garco, Piolo, Aismanguini, Jorge Haas, Borgi y Simán. Vamos a ver, vamos a arrancar la carrera. Espero que no se quede nadie tirado. Antes se ha quedado una vez bloqueado por allí, pero hoy todo bien. Así que vamos allá, vamos a agarrar los dos datos y arranca la carrera. Arranca la carrera. Salen todos bien, todos compactos. Se ponen los Toyota adelante, no, aquí no hay mucho espacio para adelantar. Así que de momento se ponen todos delante. Algún Aston Martin ha colado de posiciones ahí. El Lambo de Jorge no avanza mucho, queda décimo, no da tiempo a avanzar mucho. Y vamos a ver, quedan todavía muchísimas vueltas, así que vamos a ver cómo van pasando los minutos y las vueltas van cayendo, ¿eh? Vamos a ir viendo cómo se van colocando. De momento ahí todos intentando tirar un poquito. Vamos a ver, ¿eh? Los Toyotas se van a poner al frente de la carrera. Y vamos a ir viendo. Ya tenemos a los 6 Toyotas al frente. Y sale y cierra. Y al resto de aquí, ya para atrás, son todos los Aston Martin, que es otra carrera también distinta. Cuidado, cuidado con el Lamborghini por ahí, que a punto ha estado ahí se llevarse a Garco. A ver, ahí donde se pone décimo Jorge. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Eres cuidado, ahora sí que ten cuidado. Bueno. Buenas noches. ¿No hay sonido de coches? ¿Por qué no hay sonido de coches? Mira, ahora hay coches. Vale. Sí, ha sido fallo mío, ¿eh? Ha sido fallo mío. Vale, pero se escucha. Ya lo pregunté antes, abonazo, que si se escucha todo bien. No habéis dicho nada hasta ahora. Bueno, más tarde que nunca. Bueno, enano toca un poquito el muro ahí, ¿eh? Enano toca un poquito el muro ahí, ha vuelto a entrar. Bueno, vamos para aquí, a ver, un tiempo de 2 años se la pelea un poquito de los Aston Martin, diciendo aquí atrás también peleando. Rioja se ha escapado un poquito de Rare. No se me da ni cuenta. Todo lo que ha pasado, que tenía los cascos puestos de la Play y sí, normalmente lo suelo apagar, pero no los he apagado hoy. Y por eso no sé, no se escuchaba. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Aston Martin en pelea, tenemos a Prodigy, Aismanguini, Jorge, Garco, Piolo y Seaman. Esos son todos con Aston Martin. Bueno, Jorge va con Lamborghini, y antes con los que tienen Toyota. Son Popin, Lanu, Placo, Riquelme, Salvi y Zurtun con Duro. El resto va todos con el otro Duro, que es el de Riquelme. Medio, medio Duro, medio, medio Duro. Cuatro con medios y dos con duros. Rioja medio, ahora Duro, medio, 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 Duro, medio, Duro. Eso es lo que hay, medio duros. Pues hombre, yo soy tu novia, la gente lo digo, Seba, y te veo con el móvil en el restaurante. Y hombre, yo te agradezco tener que juegues el pollo con nosotros, pero hombre, hijo mío, te vas a casa dentro de 3 días. ¿Sabes? El plan de que te divorcies antes de casarte. Bueno, ese marino ahí, allí se me va a venir también. Se intenta, amigo. Vamos a ver, seguimos por aquí. Nano y Popin se han largado un poquito, ¿eh? Se han largado. Riquelme se ha quedado ahí en tierra de nadie, ahora un poquito en tierra de nadie. Salvi, Turton y Flaco, que son. Se han quedado aquí atrás, juntitos los tres. Bajamos por aquí. Rioja se ha quedado con Errare, más o menos juntitos, los dos, Errare y Rioja.
Y en octavo, noveno, uy, qué golpe se acaba de pegar Prodigy contra el muro. Con Ayman Kimi, con Jorge, con el Lamborghini. Y Siman y Garco, Stanky, Piolo, los tres han quedado para rezagados. Así que vamos a ver que ya viene cabeza de carrera, Ya viene cabeza de carrera. Siempre pegando bolas, hombre, claro, se agradece. Sabemos que es lo que más apoyas en el canal, Por cierto, no has renovado la suscripción de Prime. Se va. Pero bueno, si estás en hombre, con una mujer por ahí, una familia, luego dirán que es un friki. Bueno, vamos a ver, ¿cómo va a llegar esta carrera? 120 vueltas, a todo esto, quedando ya 100 vueltas por lo menos, así que vamos a ver. Nanu, Prodigy, o sea, Poppin aquí ya doblando a Mr. Piolo. Ahora, cuidadito con los doblados, cuidadito con los cabeza carrera, hay que tener cuidado, a gestionar eso. Bueno, vamos a ver por atrás. Riquelme se ha quedado en tierra nadie, lo decía, en tierra de nadie. A ver si algo en los doblados se puede acercar un poquito. Ahí Siman tiene 5 segundos, cuidado con eso. Hay esas acciones ahí fuera de trazada y demás. Como siempre. Dentro que le cabe trazar el agua, Eso te iba a preguntar justo al mismo Platón. Que te iba a decir, Platón, ¿qué estás a poner en esto? ¿Sigues mirando por la izquierda? El año que viene la vamos a hacer al revés. La primera a la izquierda y la segunda vamos a hacer en el sentido contrario. Que os cuadre la vista para otro lado, si os parece. El próximo año miramos la carrera, quiero decir, No sé si será la próxima temporada o dentro de dos temporadas o cuando sea, ¿sabes? Ya veremos. Bueno, Salvi con Turce aquí turceándose. El flaco ya se ha caído un poquito atrás. Y hay desgastes dispares. Vamos a ver por atrás a los Lamborghini, Aston Martin, que siguen igual, Ferrari y Rioja siguen juntitos. Se está arrimando a ellos Prodigy, que poquito a poco está remontando posiciones, que no tuvo suerte en la quali, pero ya está noveno. Ya viene por atrás en esta carrera, así que... Paco, vamos en el RT. Pues mira, tenemos por aquí, ¿dónde estaba? Por aquí, porque está Jorge. A un décimo con el Lamborghini, está justo detrás, tiene a Riquelme, le va a doblar, y detrás viene Garco con el Aston Martin también, por aquí con HRT, Piolo y Siman, que es roto parte delantera. Vamos con Nanu, que está doblando y se está separando de Poppin. Le ha venido muy bien los doblados porque le ha metido un segundito, la ha gestionado mucho mejor que Poppin, y se ha metido ahí unas decimitas, justito para alargarse un poquito ahí a nueve décimas y sacarlo del rebufo. Vamos a ver, ahora queda mucha carrera, estamos en la vuelta 28, 120, así que se va a llevar lo que dice que le pide luego, mucha carrera. Es verdad que aquí perder el rebufo, era el ese que ya te empieza, si es un pelín más rápido que tú, pues te empiezas a colgar ya. Quedas en pulsillo y aparte el desgaste ya no es el mismo y pues, Seguimos bajando ahí, un tapote. Es que estamos dando Riquelme, 1,9. También gestionando los doblados, ahí Prodigy se quita. Se mete al interior, por arriba pasa muy bien el Lars con pelota. Lo que pasa es que se ha dormido ahora el Prodigy y le ha comido la tostada a Ayman Kimi, Ha estado muy vivo Ayman Kimi ahí. Ha visto que se echaba a la derecha para dejarlo. Uy, que golpe se acaba de pegar otra vez Prodigy con el muro. Yo creo que Prodigy va roto. Pues no ha roto, Madre, pero ya he visto que hace 3 golpes. Le he visto que hace 3 golpes ya con el muro, así que cuidadito con eso, que el cuarto mejor rompe. Bueno, volvíamos aquí con Turzu, que ya está yendo de Salvi. Salvi de automáticos finos catalinos, mientras que Turzu va con ellos bien, Bueno, Salvi, vamos aquí. Bueno, y Placo, Fago está haciendo a los neumáticos suyos, Porque es que el delantero derecho no tiene nada, pero tenemos la neumática de lado derecho. Bueno, vamos a ver.
Y yo el flaco blando no creo que monte hoy, ¿eh? Montará su ángel duro después. Vamos a ver. El Prodigy está, el pobre está con el COVID demasiado, es que está en pista, pero bueno. Pues a ver, corrió otro, hombre de Dios, como hasta deja correr mucho que está malo. Y está aquí peleándose con el Aston. Encima me dijo el Aston Martin. Sois mala gente, barbas, eh. Sois mala gente. Dejar a chico que corra con COVID y con el Aston Martin. No, sois mala gente. De cariño, ¿ves? Bueno, flaco contra boxes. Hay gente brava, brava, pero vamos a ver que está incluso malo. Con COVID, no sé cómo está de grave, ojo, que a lo mejor está con un constipado normal y ya está aquí, pues a COVID, pero mejor me he subido donde me llama, pero. Hicimos con el Aston Martin, que es una hostia de coche. Bueno, popping para ello tenemos a Piolo de los aquí a la otra vez. Sí, mira, cuenta 35 y 37. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Entrado a boxes también. ¿Quién era el segundo? Popping ha roto. Popping ha roto y sanción seguramente, porque eso te da sanción del juego y se ha ido a la tercera plaza de Riquelme y se pone segundo. Bueno, 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 pues aquí es que. Bandera amarilla. Bandera amarilla, ¿quién es? A ver quién es. Es Jorge. Bueno, claro, es que lleva el neumático trasero. Pues de esa manera ya, en la Lamborghini. Bueno, por lo menos no suba nadie. Bueno, pues seguimos lo que estábamos diciendo. Riquelme doblando a Simon, que se llama boxes. Hay que tener cuidado con esto, porque aquí ya hemos vivido aquí en DMZ, no en directo, porque no estábamos también aquí en directo por una temporada. Y vimos como un compañero que todos conocéis perfectamente, que transmite algunos miércoles y algunos fin de semana. Que todo hace muy bien, ¿quién es? Iba a hacer de boxes y una persona que era de nuestro equipo que ya no corre ni nada, nosotros ni nada, se dejó de correr bastante tiempo. Iba a entrar, se chocaron chapa con chapa, o sea, un chapa chapa, pero uno siguió para recto en la pista, que se quedó sin gasolina y el otro se metió para boxes a cambiar todo otra vez. Fue muy bonito eso, muy bonito y muy heavy. Bueno, vuelta 43 de Nano. Aquí lo tenemos con el medio, Riquelme con el duro, dando todos vueltas, 43 vueltas de momento. Zurzun tiene para unas cuantas más, Zurzun, Zurzun más su ritmito de momento y ahora va mejorando, incluso el tiempo va bajando, el tiempo a Nano. Va muy bien Zurzun aquí, de momento. Va a 9 segundos, pero bueno, tiene más gasolina y mejor momento que ellos. Bueno, Salvi, quien se pueda, porque el neumático de Salvi ya no existe. Bueno, esto va a cambiar ya, Se da cuenta del neumático hecho menos, vamos a echar, no creo que ya sin nada. Bueno, aquí tenemos a Rioja, ya Rade, que sin un poquito es bandera amarilla otra vez. Bandera amarilla, no me acuerdo, no he visto, no he podido ver quién es. Este, ¿quién es? Prodigy, pues si dejamos la bandera, no sé. No lo siguen así la bandera amarilla, pero bueno. Vamos a ver, tienen gente en Don Boxes, están Popping, están Riquelme, están Nanu, están todos los Toyota entrando ya en Boxes, Estamos Turtun, que se ha puesto primero. Y está largando el spin, no sé cuánto vuelta va a dar, pero por el momento tiene por lo menos llegar hasta 50 fácil, Rare, Rioja, se van a ir a la parada, No se toma. Las tomar de por la parada, A 60 vueltas. Bueno. Smacking básica sin bonito ya. Popping que ya ha parado antes. Está ahí. Tenemos séptimo. No sé si ya paran dos en boxes. Y se empieza a colgarse un poquito porque haremos todo y yo perdido. Si viene a primero, viene a segundo, viene a tercero. Pero bueno, ya veremos, ya lo veremos. De momento la vuelta rápida tiene nada en uno. No está nada, aquí está nada. Vamos a segundo de momento, una vuelta del líder, A 20 segundos bajando. Bueno, vienen vuelta rápida de hecho ahora. Vamos a quedarnos con él, a ver si la completa o no. Ahí estamos, medio para él otra vez. Pues sí, le mejora 8 milésimas a vuelta rápida. Está 19-3 del líder, Vamos a ver, porque estaba unos 10, no sé cuántos alito, pero
En principio tenía que estar delante de Zurzun en la parada, después de la parada, ¿eh? Pero claro, Zurzun a lo mejor se la juega ya en la parada. No, vamos a poder. Entonces no puede ir a la parada. Vamos ya, vuelta 52, duro para adentro. Y no se va a poner líder contra que dé otra vuelta más. Ahora sí se da la diferencia, la 18,4. Y ya bajando hasta que llegue. Pues será. Bueno. Vamos a ver, vamos a bajar por aquí cuando pase. Hasta adelante, por aquí viene Rare, que también va a parar en breves. Se pone delante de Turtun. Rioja, la hemos pasado adelante. Mira, vamos Aston Martin momentáneamente. Turzu no sale todavía, Mankimi, Agarco, Popin, me sale, va a salir detrás justo de Jorge Haas, pero es doblado. Y junto con Riquelme, Turzu, Bueno, va a tener que ir a coger. Está el vídeo adelantado y flaco, pues a mí que es muy entrado, va a tener que parar otra vez, yo creo, sí, con el grupo 3 seguro, o todos, de hecho, todos Toyota. Jorge Penalti. Uy, lo que le ha hecho el coche ahí a Jorge, por favor, salte de abrazado y la penalización. Bueno, ha venido los 5 segundos. Bueno. Por ahí, perfecto. Muy bien. Porque ya ha pasado la meta, porque es que no te ha dado tiempo ir adelante. Es que no hay más. Perfecto, muy bien. Cuidado, único falta ahí, eso sí. Muy bien. Está jugando por fuera. Madre mía, pues vas a pegar, pobre Jorge. Más lo visto, no hemos visto en directo, Que le ha hecho un extraño para arriba al coche, flipas. Que se ha ido contra el muro de Chito. Es que, madre mía. Bueno. Vuelta 58-60. Todavía no paran los Aston Martin. ¿Queréis parar ya que me puedo hacer un repasito rápido? Pues no paré, otra vuelta. Otra vuelta más. Van a ir a parada, está claro. Vuelta 51, tiene que ir a los 60, tiene que ir a los 60. Toque de Garco contra el muro. Ahí llega Nanu para doblarle. Ya lo tenemos. Madre mía, diferencia entre un coche y otro. Viene mejorando la vuelta rápida Nanu otra vez, 21 milésimas. Ahí el redupillo que la da Garco le viene bien para buscar esa vuelta. Ahí se va a poner con. No, una pérdida final. Pérdida final, Tienen 10, 15, 9, 7, 95, el Rioja Boxes. Rare sigue. Va a hacer un undercar, Rioja a Rare. Vamos a ver. Turtum, tenemos aquí que ha sido que más está reparado de todos los Toyota. Hay que tenerlo en cuenta, está 14,7 la cabeza. Por el principio del circuito con Riquelme a su espalda. Ahí está. Están a punto que le doble el líder, al tercero y al cuarto. Y aquí se dice muy pronto que te dobla el líder, que para ti, que para tan, pero porque son 10 segundos, tampoco son puntos. Ok, enseguida esa es Mantini. Y se va a poner el 11. Y entra justo de los 30. Bueno, pues ya estamos en mitad de la carrera, tonto ya hemos echado media carrera, Sí, tranquilamente. De chill. Bueno, Riquelme ya empezó a usar las banderas azules. Esta, dale. Cuidado que viene el líder, está detrás tuya, está a 15,7 segundos, tampoco está tan lejos, O sea, claro, dices tú, pues me está hablando el primero, no, es que está a 15 segundos tuyo, pero no está, ¿no? O sea, que el circuito no tiene más, pero es fácil hablar. Bueno, pues luego todos aclaran la última vuelta. Bueno, vamos a bajar un poquito para abajo y tenemos a Riquelme con Iceman Kimi, perdón, a Salvi pegadito a Iceman Kimi. Un Garco que acaba de parar, esa de Rare que va a salir del noveno, que sale peleándose con. Bueno, está justo. Está con dos doblados, ahí está. Está doblando.
Nanu a tercero y cuarto, y justo yo estoy hablando a Errare, que tenía boxes. Y a Flaco, que está ahí también para... Madre mía. Vamos a como ayer, Este paso se me han juntado todas las pros en el mismo sitio. Ayer pues igual, Ayer pues en una web par de agarras se juntaron todos. Bueno. Ya está Prodigy, está 13, Popin, uy, Prodigy, Popin está 13 segundos, Del líder, si lo vas cayendo en la fondo al líder. Bueno, tenemos por aquí, Riquelme, Salvi, Flaco. Prodigy séptimo con rotura, ya lo he dicho yo que al final acababa rompiendo Prodigy. Ahí bastante guay, se está corriendo con COVID, así que bueno, bastante bien sabiendo lo que está haciendo, Riojo octavo acaba de parar. Va por él, 2,9 segundos, detrás de él está Errare, a 3 segundos, en el Flaco. Ahí viene Juan Kimi décimo. Garco décimo primero. Décimo segundo está Siman. Décimo cuarto con 4,2 segundos que se tiene que quitar Poppy. Bueno, a ver, pásame, no te pares. Pasa un poquito, hijo mío. No pasa nada. Vamos a ver. Ahí que tenemos que utilizar la canción justo al final. Pues hombre, vas a pasar por chido, pues y por meta, por la inercia. Para donde entendemos. Aquí, hombre, lo que no puedes hacer es dar 300 vueltas, dar 120 vueltas y hasta la final, pero. Y avanzas un poquito por delante de la meta, pues no pasa nada, hijo mío. Sabemos cómo es el circuito. Es de 15 segundos. ¿Sabes? Lo digo para todos, lo de eso, que somos en ese circuito, vamos a ser en ese sentido, somos un pelín, no mucho, más transigentes por eso, porque tenemos que ver lo que vamos a hacer en ese circuito. Lo que otras categorías. Lo que vamos a hacer es, me pone sanción en la curva 1, a salida, en la curva 1, y me doy la vuelta entera hasta la paso por meta, y cuando paso por meta ya lo quito, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero si me empieza a frenar justo a la salida de la curva 2. Y no te da por quitar, no te da tiempo, pues bueno. Pasas 100 metros, no pasa nada. Vamos a dar dos vueltas enteras detrás con ella. Bueno, sí, parece perfecto, Rafina. Parece perfectísimo, lo que ha hecho es lo que tiene que hacer. Pero bueno. Que no falta que te pare en pista, me refiero, que casi más peligroso que te pare en pista que avance 100 metros con la sanción y seguir el segundo que nos faltaba. Esto lo he dicho yo de mi cosecha, no consulta con nadie y vamos, ya conozco yo a los que andamos en esto. Mucho, que eso lo digo, no es otra cosa, Se ve algo mejor que hemos dicho antes. Bueno, a mí hasta que no se ve las situaciones en carrera, no muchas veces no se sabe, no se entiende. Nosotros, por ejemplo, cuando entrenamos, de momento a mí de momento, en lo que llevo entrenando, no me ha puesto ahí en una sanción. A lo mejor luego cuando llega la carrera me ponen todas. De ese mundo, pero bueno, que suele pasar. Pues tampoco nos habíamos dado cuenta de ese detalle. Vuelo 78, ya mismo empiezan a parar los... Uy, Prodigy, no sé si tiene lag o va por ese mismo. Bueno, Rioja, de los por aquí, Errare. ¿Quién va por dentro? ¿Quién va por dentro del circuito que se está haciendo? Será Sima, está volando de parte mía. Muy bien, chicos. La verdad que está haciendo carreras para la que se puede montar estos circuitos que son muy cortos y tal. Se podría haber liado muy par de momento, no se estaría ninguna, cuidado. O sea, comportamiento ejemplar, Ahí es donde se ve un buen piloto. Y si no, no, se puede hacer perfecto. No sé por qué lo dice, pero bueno, sí. De momento se están viendo buenos pilotos porque ya digo, no sé. Nos están tocando, están muy bien, están muy bien. Sí, me parece que el SR de eso es que tiene salido reglamento y tal. ¿Cómo se debe ser? Bueno. Recordaros, bueno, pues ahí quedan 40 vueltas. El miércoles estaremos aquí en directo, Estará la Ginani seguramente, y yo no podré, pues yo tuve que correr. Y yo no puedo estar en directo. Y estaré en directo, pero en pista. venimos con la de bronce, con la primera de bronce. La primera de bronce, sí señor. Venimos ya con la primera de bronce de nuevo a los chicos.
Cierto, vas, Fran. ¿Preparado para cuando se cortas el lomo? Hola, piolo de puta. Ah, que debuta hoy, vale. Es que no entiendo. Bueno, tranquilo. Bueno, si me parece bien, piolo, si lo es la organización, no está aquí, piolo. La ha hecho perfecto. Ya, tapó por él. Lo único que digo es que si hubiera pasado 100 metros, no pasa nada. Yo quiero decir que porque este juego es de los que te pone invisible y no pasa nada. Pero si en otro juego que no te pone invisible te paras ahí, por lo que sea, tengas a uno por detrás y das las 120 vueltas en un segundo y sin acelerar. No, no, vos, por cierto. Por eso lo digo, no es una cosa. En otro circuito diría, no, menos, la ha hecho perfecto porque eso lo tiene que hacer. Es más, si digamos el reglamento, estaría sancionado porque ha pasado un milímetro de la raya. Pero en otro circuito, lógicamente, en este no, este es lo que tiene. Vayas con la inercia de 200 por hora, la frenada, aunque no me parezca muy grande, luego se pasa muy rápido los metros y te comes la entrada de box, o sea, la meta. O sea, de hecho, le pasó, ayer le pasó, a quien le pasó, me parece que fue la invertida, que le puso sanción al final y por mucho que frenó, se comieron 4 segundos de sanción. Pues, es lo que hay. En este circuito entendemos que es así, es que no hay más. Es que por mucho que frenar, el coche no frena ya. Frena cuando tú empiezas a frenar y lo que tarda en pasar es la inercia. Bueno, pues tú no has salido. Uy, no, no ha salido 5 segundos. No, no. Ha echado muy poca gasolina. Me da bien. ¿Nano ha echado muy poca gasolina o es cosa mía? A Mikel, ¿no? ¿Ves? Yo sé que ayer, a alguien le pasó ayer, no me acuerdo qué piloto era, que se comió el muro al final y le metió 5 segundos. Claro, pero se comió 5 segundos. No sé lo que está haciendo Nano, pero me parece que ha echado muy poca gasolina para llegar al final. Quiero que Nano no llegue al final, ¿eh? Creo que tiene que hacer una parada extra, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Me pasa a mí, a ver si por ahí alguien de su equipo me puede iluminar, porque me parece muy raro lo que ha hecho. Mira, tanto Turtun sigue dando vueltas. Poppin, claro, mira, yo mismo que Poppin, así que. Puede ser que sí, puede ser que sí. Bueno, quedan 25 vueltas, tampoco quedan muchas más, así que. A lo mejor lleva que está haciendo bien. Bueno, vamos a ver. Rioja, errar ese timo. Octavo Iceman Kimi, noveno Arco, décimo Flaco. Con el Toyota, cuidado, bueno, que está ahora para ahora. Seaman, Prodigy, tenemos aquí, Piolo y Jorge Haas. O Kass. No sé, iba yo detrás de él cuando se comió el muro. Sí. Y no hay más. No hay más, es que no. Y además que de lo que se comió el muro 6 veces igual. Y ninguna te la pone y la séptima le das solo hit y hace pum, 5 segundos. Que hay otra cosa que tampoco tendré, no entiendo. Uy, hay alguien por ahí. ¿Quién está por ahí? ¿Quién son tramposes? Yo no era. Algo vamos a pillar los tramposes. Pero bueno, no ha roto nada. Ah, sí, yo creo que se ha roto. Yo creo que se ha comido un muro, En tramposes. Bueno. Pues Nano acaba de dar a Turtun. Turtun tiene que parar. Yo diría que ya. Para nada. Pues otra vuelta más, cuidado que está metido con Poppin también, que Poppin ya no va a parar más. Seaman lleva ahí con penalización, se la está yendo muy bien, ¿ves? Barajada, perfecto. Cuadrado dentro de la vuelta, muy bien. Poppin ya ahí doblando, Turtun va para allá, No sé cuánto va para tratar de parar, pero no va a las 19 vueltas que le quedan, Vamos, no creo. Tiene una vuelta al tercero, pero a 15 segundos. Pero bueno, va a dar otra vuelta más. Y viene Riquelme por detrás también, eso que. Va a caer posiciones Turtun, va a caer posiciones porque hay que parar. No, aparte tiene que poner en medio, doblando, porque es que ha ido conduciendo todo el rato, así que tiene que parar sí o sí. Lo que pasa es que va a entrar a hacer 7 vueltas de blando, me da a mí. 6, no va a dar más. Así que, pero va a caer posiciones, Ya he dicho, va a parar ahora. Para allá, vamos a ver dónde va a salir.
Nanu primero, 4,2 segundos de Mister. No, no, de Popin va bastante más, porque tiene que pasar por medio de la vía. Y adelantar a. Y ahora va a adelantar a Turzi. A ver si. Bueno, está una vuelta, Tiene una vuelta a Popin, A 15 segundos, creo que. Le está viendo ahí adelante, pero le puede dejar hasta pasar si quiere, Tiene la carrera prácticamente en el bolsillo Nanu. Ahí viene Popin. A 4 segundos tiene a Riquelme. Salvi viene quinto. Que va a adelantar a Zurzun. Sí, adelanta a Zurzun. No lo adelanta. Está 4,4. Zurzun está aquí adelante. Cuarto. Quinto está Salvi. A 4,1. Bueno, pues acá Zurzun va ahora ahí con el blando. Va a ir a fuego. Seguramente. Y está parado ahí. Que se está incorporando. Es Riquelme. Riquelme parte delantera rota, se va a quinto. Oh, pues qué pena, me está persiguiendo a Popin y de ir tercero a ir quinto. Oh, qué pena, Zurzun se pone tercero. Tiene 7,4 a Popin, no creo que llegue, quedan 12 vueltas, pero bueno, puede ser llegaba con blandos y nuevos y con mucha menos gasolina, así que va a ir a fuego ahora mismo, Zurzun, vamos a ver, Al líder no llega ni de coña, quedan 5 segundos, así que. Pero al segundo podría llegar. Salvi cuarto después del accidente de Riquelme. Riquelme se mete de quinto. Sexto está Rioja que pueda. Uy, dice Rioja por tocado, rozando muro, Que podría llegar a Riquelme. No, son 14 segundos. Podría llegar a Riquelme, dando 12 vueltas todavía. Séptimo está Rare, que está doblando Zurzun y a Jorge. Él está doblando a Jorge. Perfecto, muy bien con todos. Octavo ahí Makimi, noveno está Garco. Flaco está décimo. Décimo primero está Prodigy, Piolo, Jorge y Siman. Se le han liado un doblado. ¡Oh! Pues qué rabia. ¡Qué rabia! Le tienes a Ronald Riquelme. Bueno, voy a saber lo que tienes que hacer. Eso ya ahí yo no tengo que entrar. Eso ya ustedes saben lo que tienes que hacer. Cómo se hacen las cosas. Así que nada. Si se la ha liado, pues nada, guardarlo y ya veré los que se luego verán. ¿Qué hace? Bueno. Seguimos. 6,1. 7 vueltas a Zurzun. De momento, vuelta rápida para el 15-4. Y viene bajando tiempo a destajo a Popin, pero no se va a llegar, 5-9. Popin, de momento, neumático. Bueno, lo tiene jodido, tiene neumático. Nanu la tiene de bolsillo, Nanu la tiene de bolsillo. Quedan de ahí 5 vueltas. 5 vueltas y Nanu tiene muy poca gasolina, Yo creo que Nanu sí debería llegar, pero vamos. No es un tío que suele acostumbrarnos a dejarse quedar tirado, pero bueno. Ahí tiene que llegar. Popin, vuelta a una vuelta de saca, A... Nanu está dando una vueltita, ahí está, Popin. Zurzun, ¿no? Tenemos aquí. También una vueltita de saca a Nanu, Madre mía, qué caro de Nanu, Miremos a la invertida ahora, Voy a invertir a Willy. Tenemos a Riquelme con sanción encima ahora. Ahora sí que ya le va a pasar a Rioja seguramente. Bueno, saca 15 segundos. Ahí va a estar, Si no, la Willy va a ser neumático además, El rápido me va a pegar esas cosas. Bueno, Errare, séptimo. Estamos también con Kimi, con Salvi de no doblarle. El menos flaco, con Garco pegadito en la espalda, Aquí sí podemos tener peleas al final, En la. Vamos a ver por nuevo el líder va a la segunda, 19 de 20, ¿qué tenemos? El líder, falta última vuelta para él. Última vuelta para todos, para Nanu, para todos los que llevan justo detrás de él, van a ser última vuelta. Para todos, así que vamos, ahí estamos, Nanu, va a llevarse la carrera. Victoria para el equipo WMS, ahí entra Prodigy, Errare, Salvi y demás, entra por un segundo. Guardando a Salvi, entra Zurzun tercero. Garco le acaba de meter 5 segundos en la última curva. Y lo que te decía, mira, Riquelme. Ah, pues no adelanta, pero no tiene una vuelta entera, así que no. Bueno, ya tenemos. Victoria para Nanu. Ya tenemos. Se lleva la carrerita de esta noche, la primera. La tenemos aquí en el bolsillito para Nanu. Vamos a coger los resultados. Aquí están. Vamos a hacer fotico. Eso es.
Vale. Y cogemos la bendición, como hacemos siempre. Y ya, chicos, ya sabéis, ahora os dejamos con los dos patrocinadores y enseguida volvemos, chicos, hasta ahora. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Chance for one.
Bueno, pues estamos aquí de vuelta, así que ahora vamos a decir a los pilotos que empezamos. Carrera, suerte. Se lo decimos por el chat, no salimos por aquí, vamos al inicio, pim pam pum, volvemos a nuestros prismáticos y para adelante. Vamos a por la invertida. Vamos a por esta invertida, que va a estar muy divertida otra vez. Así que vamos allá, vamos allá, vamos allá. Circuito, la isla del norte, Speedway. Ahí estamos con Simon primero, luego Jojas, Piolo, Proji, Garco, el Flaco, Iman Kimi, Errare, Rioja, Sadi, Turtum, Poppy y Nanu. Así ha acabado al revés, ahora en la carrera. Vamos a ver cómo acaban en esta, Vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver si hoy no se quedan ahí pillados, ni por el estilo. Y dormido Loreley, no, o sea, todo es perfecto, muy bien, vale, todo perfecto, muy bien, señor. Y se va el Lambo se va. O sea, está mal, está mal, porque los Toyota se quedan un poquito cortados. Ahí está por bien, es el primer Toyota. Por favor, se ha quedado un puntito ahí con ellos. No, está aquí, y el resto está todo aquí. Todos, cortadillos un poquito, porque ya están todos peligrosos. ¿Falta Moon? Sí, falta un piloto. Bueno, es recién. Parece que falta un piloto. Vale. Se me hacía raro, pero sí. A ver, no sé nada, lo hemos visto rápido. Faltaba Rique. Venga, pero aquí estamos atentos, Venga, nada, muy Poppy, salimos otra vez. Con la de Poppy le doy. Ahora sí. Si no hago un Ratchet en la segunda, no os quedéis a gusto, ¿no? Yo tuve que hacer uno y otro que hacer otro. O sea, nada, me va a hacer el oficio. Ahora sí. Lo esperemos. Vamos a arrancar toda la carrita, vamos a poner todos estos datos, que se van todos en los aceleradores y tal. Y vamos allá. Vamos allá. Vamos a ir a arrancar. Ahí ha arrancado todo perfecto, muy bien. Empiezan todos a coger sus posiciones otra vez. Arranca otra vez. Jorge Bruno es el primero. Están los Toyos, los Estomáticos cogiendo posiciones. Volvemos a ver que el Flaco se queda enganchado con los carros este de más adelante. Y aquí se ha cortado Riquelme, es el primero que tiene de los Toyota. Sally, Bobby, Nano, Rioja. Uy, Rioja, que mala estaba, ha salido, ¿no? Estaba muy atrás, Rioja. Ahora ha pasado, la verdad, ha patinado de más de la cuenta. Y esto es un último momento. Bueno, vamos a ver, esto Flaco se pone a poner primero, Flaco, con el Toyota se va a poner. Entonces esto se va a poner primero. Ahí estamos. Ahora se va a estar segundo y ahora se va a poner primero. Está segundo y ahora primero. Muy bien. El siguiente Toyota. Perdón.
Y creo que me viene esa vista por aquí ya, es esto. Riquelme, Nanu por aquí también, moviendo por mi abajo, moviendo todos los Toyota por ahí, que van siendo posiciones poquito a poco. Y bajando abajo estos partidos. Vamos a ver. Acá han tenido vuelta, me ha quedado muy bien. Vamos a ir viendo. Como a sus clientes van colgando. Pero bueno, sí. En algo somos nuestro pelotón. Están todos pasando poquito a poco. Siman, que reato la pega Siman. Muy quieto de toda la pega Siman. A punto de salir. Se está alargando flaco, Javi se ha puesto segundo, es un primer y se pone segundo. Está a 1,6 ya flaco. También en Anu, que le ha seguido la estela a Salvi. Ahí están los dos saliendo, ahí está también Popin, que es el siguiente Toyota. Y el que está en su posición es Prodigy, Prodigy se ha empezado a colgar detrás de los Toyota y ha cogido buena rueda, para pasar su parte. Bueno, estamos ya en la vuelta 10 prácticamente de 72, solo nos queda unas 6 séptimas partes la carrera. Bueno, tenemos una parada más, ahora seguramente ya tuvimos ayer una paradita, así que cuando cada parada, a lo mejor si vamos a pasar en torno a la mitad de la carrera, bueno, cada uno puede parar cuando quiera, o sea. Ya están todos los Toyota adelante, los 5 no son 6, así que falta uno por pasar, que es Zurzun, ahí viene Zurzun, ahí pasando por ahí. Ahí estamos, el mandamiento es el primer Aston Martin. Ahora vamos a repasar todos los románticos, con seguro que Zurzun. Zurzun son los dos duros. Medio, duro, por delante medio, duro, Riquelme también. Bueno, está viendo disparidad en el neumático aquí, ¿eh? Está que no van a aguantar con este neumático todo lo que puedan, ¿eh? A meter el final en la basura. Me meto la vuelta rápida para ganar 15-8. Ya están con el flaco, cuidado, que estaban a un segundo y medio y está ya pegadito, bueno, se lo va a adelantar ya, Le va a adelantar, no. Ya está Nanu primero, salía último, recordemos que salía último Nanu, y está primero. Tiene un ritmazo Nanu, Tiene un ritmazo, no sé, este grupito de cuatro aquí, aquí, está Zurzun que va a pasar y va a venir Siman, Iceman Kimi y Prodigy. Están los dos pasando, vamos a ver. Están sufriendo hoy los líderes de la división con el Aston Martin, Los líderes hoy están sufriendo. Vamos a ver que cogiendo el Aston Martin hay que sufrir. Está Iceman Kimi y Siman. Cantare. Rioja, Garco, Piolo, Jorge, los campeones, ya arriba tenemos a Nanu, Salvi, que ya anda en el flaco, Poppy, el flaco nos aquí, cuarto, Riquelme, que quiere llegar también a ese grupito, o sea, un segundito, un poquito a poco puede ir bajando, Zurzun, que es el último ánimo de los Toyota, está ya 4,3 de la cuenta, bajando, vamos a Rioja, Marco, Siman, Piolo y Jorjas. Bueno, tenemos pelea, Tenemos pelea entre Larry Poppy y el flaco. Tenemos pelea. Vamos a ver cómo va la cosa. Momento Popin y Salvi, el flaco se queda, El flaco, bueno, no sé si se queda, ¿no? Pero el que llega a Riquelme. El que llega a Riquelme y todo lo que se pelea en esto le viene muy bien a Nanu. A ver, pues tiempo que se lo va sacando. Ahí está, tiempo que se lo va sacando.
Y ya el flaco se queda, 7 con 6, 7 con 8, está perdiendo Rebufo. Y ya tiene encima a Riquelme, que viene con el duro. Empieza a funcionar ese duro, vuelta 23-72, Ahí le va a adelantar, le puede venir bien al flaco engancharse detrás de Riquelme, Va a llegar a los de adelante. Puede servir como caer de liebre. No suele decirse. Está ahí en Zurzur, Me gusta que llegue a ese grupito, pero le va a costar un poquito más a Zurzur, Pues ahí Mankini se queda solito de momento. Ahí tenemos a Prodigy que va a boxe, vuelta 24. Piolo tenemos aquí en la undécima, pegando con Jorge en segunda. Y Sima ya regresa la última, Sima ya regresa la última. Bueno. Toda la cosa, evento que hay algo que decir, quedan muchas vueltas, más de unas 50, bueno, alguna menos de 50, quedan como 40 vueltas todavía. Así que. Queda también vueltas por aquí a este oval. Muchas vueltas a este oval quedan todavía, Seguimos aquí, sé que estáis viendo todos el Betis Valencia, que por eso estamos tan puros en el directo hoy, que sé que están los penaltis todavía, si somos abandonados, o sea que está aquí como flechas, la de Betis y leches. Bueno, Popin se queda solito, se separa de Salvi, Riquelme quiere pillar a Salvi, hasta 5 decimitas. Mientras Turzum se ha metido bien esta pelea con los doblados y que le ha costado más llegar al lado delante, bueno, tiene ya 9 décimas, o sea, así que. Lo pilla. El Mankimi solito, Errare con Rioja, que va a ser su pesadilla esta noche. Errare y Rioja, madre mía, que no se están pegando el equipo STO y gente peleando toda la noche juntos, toda la noche teniendo dos agarrados juntos. El arco décimo, tenemos aquí a Piolo, décimo primero, Jorge Sastre, décimo segundo, pero llega ya a la décimo tercera. Y Sima cerrando. Vamos a ver qué pelea tenemos aquí, tenemos que salir a Riquelme. Riquelme se ha puesto ya tercero, adelantado a Salvi. Tiene buen ritmo Riquelme, a ver si tiene suerte esta vez ahora. Porque no ha tenido suerte en todo el fin de semana en el Amur, Está teniendo una temporada de mala suerte. Que si yo creo que hicimos premio, la mala suerte es bandera amarilla. Bandera amarilla que es Popping todo roto, motor y todo. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? No sé, no tengo activado. Ay, qué pena, no tengo activado, no voy a poder verlo. No, ya lo había roto. ¡Ah, qué pena! Pero Popi me a mí que algo la tiene que pasar, No sé si con algún doblado o algo, pero algo la ha pasado, Pues qué pena, estaba segundo, Por Riquelme se pone segundo, con Salvi. No sé qué le ha pasado, pero se ha llevado un buen porrascazo, guardado esa motor, así que. Bueno. Riquelme que se me está escapando de Salvi. Son 8 decimitas atrás, están haciendo mucho mejor los doblados. Ahora mismo es Riquelme y Salvi. Y luego Salvi no se escape, Cruzo cuarto, Carlos quinto, es Mankini. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona, porque con la rotura de Poppy ha caído más a la décimo tercera, Así que va a tener que remar. Lo bueno o lo malo es que ya no va a ser más para nadie, entonces. Y él tampoco imagino ir hasta el final ya, así que tendrá que pelear todavía, Bueno, tiene vuelta rápida que quieres que nosotros también un puntito extra que te vas a llevar. De momento. Porque ahora ya veremos. Imagino 1-5, de que me de Salvi. Y no tiene más ritmo Salvi, Bueno, ahora Turzur está 9,4, ahora empieza a bajar Team solamente con esos neumáticos duros más nuevos que los medios que van delante. Pero, uy, que se ha quedado aquí otro aspirado. ¿Quién es el que entra? Piolo, otra vez que se ha pegado otro porrazo, Otro porrazo justo en dando voces. Bueno.
parte trasera rota de Seaman, eso es que alguien la engancha por detrás, ¿eh? Vamos a ver ahí, lo tiene delante, ¿eh? Tiene delante Salvi Zurtun ya, ¿eh? Se mete en este grupito de doblaos, aquí está la Rioja, se mete ahí también el arco, cogiendo rebufitos. A ver, se da la respiración ahí con Garco. Ahí que pedido nos toque, no sabe nada, no sabe culpa. Ya sabemos que se es alguien. Para Riquelme, para bajar, mira a Moses. Vuelta con el 372, ya hemos empezado las paradas, Cuando ya están muchos, ya estamos empezando. Lo prefiero de los de arriba. De nuevo, la siguiente vuelta. No lo he hecho a parar cuando pasaba por Moses, seguramente. Porque no tiene más. No tiene para más, Manu. Ahí está entrando a boxes. O sea, Zurzu, que se va a poner primero con un delay más para adelante. Makimi para, Garco también sigue una bolita más. Y toca Rioja, Rane. Bueno, ya es un punto descolocado, pero bueno, yo se lo pito para ellos. Una cosita buena. Popin tiene que remontar. Perdón, Riquelme. Está el segundo hasta que te doble el segundo, Que es ironía de la vida, Qué mala suerte, macho. Salvi ahí, uy, toque del muro de Rioja que no ha roto porque Dios no ha querido. Pero lo ha tenido que doler, vamos, qué golpe le ha pegado ahí el Aston Martin. De hecho, ha aprovechado algo para adelantarle, pero la dura por probar el Bueno, Garcho Rodolfi, como decimos aquí, Turkun que anda al arco y a Rioja. 1,4, lo tiene ahí delante, ¿eh? Eso cuántos hasta final, mira, hablando para. Para Nanu, que se pueda poner con vuelta rápida, que seguro 21 segundos que lleve la vuelta rápida, que han sido usando Nanu, ¿eh? Estamos último turno, va a ser un con vuelta. Pero no son vueltas rápidas, ¿eh? Se ha quedado justo el quita. Bueno, ahí vamos a Riquelme, segundo, tercero vamos a Salvi, cuarto vamos a Zurzun, quinto Garco, que todavía no ha parado, pero tendrá que parar. Sexto va a ser Rioja. Que tiene que parar. Flaco séptimo, que andará con la versión de pantalla posiciones, por ejemplo, la de cálculo de Rioja va a estar seguro. Estamos. Vamos a ver, séptimo, octavo es sexto ahora mismo, con el juego es Iceman Kimi. Luego conseguir a los que están en boxes y bueno. Séptimo está Rare, octavo está Prodigy. Noveno está Mr. Poppin, o sea, voy Mr. Poppin. Jorge Haas Ocas está en un segundo. Violo es el tercero y Sima es un jugador. Ya hemos estado por aquí antes del arco y Toy que lo ha adelantado bastante, la salida de la bolsa. Bueno, si se han entrado justo con. No, era Rioja y Garco, se han entrado los dos. Bueno, pues Rioja tiene. Garco tiene 4 segunditos. Dos. Me está yendo justo ahora, muy bien, quitado fuera de trazada para hacer. Pues nada, a correr otra vez. Arco. Bueno, ya me. Quedan aquí esta vueltita ya, estamos ya acabando, ¿eh? Estamos acabando, de momento la parte de arriba está bastante decidida, salvo que Turtle un pilla Salvi que no tenía mucha pinta. La carrera está prácticamente, pues yo diría que ya está sin tierra, ¿eh? Para todos prácticamente. Pero para Garco y para Jorge que están ahí así de timitas,
Vamos a ver si Garco da cuenta de él, pero un poco más. Pero están dos separados, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estáis muy tranquilos hoy, no habláis mucho, ¿eh? Estoy viendo el Betis. El Betis y el Valencia, y no decís nada, ¿eh, macho? No decís nada. Bueno, son 4-3 en penaltis, ¿eh? Si no queréis saber, si no lo habéis visto. Bueno, seguimos. Hola, Casca, y de control, viva el Betis, hombre, Casca. Llegas un poquito tarde, Casca, ¿eh? Quedan 10 vueltas y apareces ahora. Y eso que tú, en tu barrio, es una hora menos aquí, ¿eh? Bueno, ordenante, todo tranquilo, está todo muy tranquilo, ¿eh? Está todo muy tranquilo. O sea, vamos a ir a Rioja, un poquito, a la Casca. ¿Estás viendo los coches solo? Sí, estoy solo. Está jugando el drift, vale. Es que no hay mucho más que hacer. No hay mucho más que ver, están todos aquí juntos pero separados porque están todos muy... Bueno, Jorge está aquí con Garco, que debe andar a Garco. Pero no hay mucho más que decidir, ¿eh? O sea, está todo... Todo más caete, no hay más que atender. Aquí va a haber pocas peleas hoy. Rioja con Popin, esa es la pelea más cercana. Que está atacando, que acaba de adelantar, creo que es Popin a Rioja. Hombre, Valente, ganó el Betis, vamos. Ahí está, Valente Motorsport, aparece por aquí. Ahí estamos. Aparece el Betis, digo el Betis, se ha llevado 5-4, ¿no? En penaltis se ha llevado. Pues muy mal, bueno, para la gente del Betis, que ya ahora casi va a ser el Betis, que lo va a tener ganado, ¿eh? Se lo va a ganar el Betis a pulso, sí, señor. Bueno, Donete, buenas noches, Donete. Estás tarde, en tu turno llega tarde. Bueno. Ahí estamos. Bien, tengo el equipo ahí, pues ya has visto, ¿no? Pues ya está. A ver, 3 segundos para Prodigy, que se tiene que quitar. Muy bien, me voy con la carrera, porque al final vamos a pasar por meta y no me he enterado. Ahí estamos. Nanu va a ganar la carrera. Está ya, no sé, la beneficio de Prodigy, ahí está. Muy bien. Me queda una vueltita a Nanu para acabar la carrera. ¡Oh! Flaco se va contra el muro. Flaco, lo hemos visto en directo, que se va contra el muro. Y ahora todo suma en todo, ¿eh? Se va a llevar el WMS la victoria. Ahí está. Se va a llevar la victoria. Ahí está, ya pasando por meta. Nanu, segundo va a ser Riquelme. Flaco va por fuera porque va a ir a roto solamente. Ahí está Riquelme llegando segundo. Tercero va a ser Salvi. Cuarto va a ser Zurzun. Ahí está jugando Zurzun. Quinto es Hakimi, Errare, Popin, Rioja, Flaco, Garco, Prodigy, etc. Pues Hajar, Siman y Piolo. Bueno, victoria para WMS. Cogemos repe. Cogemos resultados. Ahí estamos. A ver si me coge. Vale, voy a buscar tuita esta. Y de esta. Vale. Lo tenemos todo. Perfecto. Bueno, hola, chicos. Muchas gracias por estar ahí, como siempre digo, para mí es un placer estar aquí con vosotros la hora y media o sea, que llevamos de directo, sí, hora y 26 minutos, hora y media, lo vamos a hacer normal siempre,
Y nada, chicos, nos vemos el miércoles, 10:30 de la noche, 10:20, 10:30 más o menos, en directo para la división de bronce en el stream circuito con los compañeros de bronce, entre ellos yo, si gana, chicos. Suerte para todos los de bronce. Dejadme ganar, por favor. Y nos vemos en vivo, chicos. Chao, chao.